buenas a todos, soy Genjito. Aquí estamos en un nuevo vídeo. Estamos de nuevo con Larita Croft en el Tomb Raider. Venga, vamos allá. Pero sí, ya no dan paradas. ¿Habéis cogido a alguno vivo? Yo podría haber escogido a uno, pero el extra que dan no merece la pena. Yo sí. Uno de ellos se rindió y como los superiores estaban mirando, tuve que entregarlo. ¿Los van a llevar a la antigua prisión? Solo a los que crean que pueden saber algo sobre el Atlas. Constantine les va a hacer unas cuantas preguntas. Al resto se los han llevado cerca de la cárcel. ¿Qué ha sido eso? Voy a ver. ¿Por qué alguien está jugando con nosotros? ¡Alerta! ¡Nos atacan! Tengo un buen ángulo. ¡Me dispara! Dentro del medio. Estoy metido en un lío bien jodido. He estado husmeando, guardando algunos archivos para uso personal y he encontrado un hilo de mensajes acerca de mí. Y lo peor es que creo que se suponía que tenía que encontrarlo. El jefe de seguridad sabe que he estado filtrando información, probablemente lo ha sabido todo el tiempo. Por ahora solo están a la expectativa, esperando a ver cuál es mi movimiento final. Ojalá lo tuviera. Voy a morir solo por ser entrometido y estúpido. Ni siquiera creo que este canal sea seguro. Puede que ya lo hayan encontrado. Me estoy volviendo paranoico, pero la Trinidad es grande y está por todas partes. Cuanto más descubro, más me doy cuenta de lo jodido que estoy. Así que allá va. Tenías razón. Espero poder decírtelo en persona. Muy bien. Pues venga, esto antes se podía destruir, ahora no lo sé. Voy a tirar de aquí una. Ay, ahí no era. Lo he tirado donde no era. Bueno, aquí había otro. Era a eso. Pues no te da nada. Así que no. Bueno, era por aquí. Los externos pueden terminar de peinar aquí abajo. Tenemos que volver al campamento base. Déjales a lo suyo. Recibido. Despejado. Comprendido. ¡Alerta! ¡Nos atacan! ¡Tenemos posición! ¡Nos están atacando! ¡Está flanqueada! ¡La tenemos! ¡Está recargando! ¡Tenemos una baja! Cerca, Me puede haber curado, pero creía que podía hacerlo sin curarme. Y lo he hecho.
buscando por aquí. He aquí vuestra lección de hoy. Traedme una criatura emplumada. Las aves de nuestro valle vuelan sobre todo de día y se recogen al anochecer. Habéis visto a las gaviotas y a otros pájaros en la lejanía. Tales aves contarían para la lección de hoy, pero denotarían poca ambición. Los astutos alumnos que deseen impresionarme harían bien en dirigirse a zonas elevadas entre el anochecer y el alba. Encontraría un ratonero digno de mi asombro. Y antes de que preguntéis, las gallinas de las aldeas llegaron aquí con nuestros ancestros. No vale traerme un ave doméstica del patio de mamá. Vale, está hablando la maestra cazadora, que parece que está enseñando a los del valle a cazar, y le va diciendo, ¿no?, más o menos qué tienen que ir haciendo. Vale, esto es explosivo, creo. Ah, no. Esta barra. Esto es lo que es. Vamos a explorarlo. No he sido un pelo. Supimos de la llegada del profeta a Constantinopla, pero no le dimos importancia. La gran ciudad siempre ha atraído a locos y farsantes a los oídos de Dios. Escuchamos extrañas historias de los milagros del profeta, pero no le buscamos. Sin embargo, le oímos hablar. Oímos la fluida verdad de sus palabras serpenteando por el foro de Constantino. Afirmaba que no hablaba en nombre de Dios, ya que nadie podía hacerlo. Pero su sabiduría era pura y ninguno de los que estábamos en el foro podía negar su verdad. He de saber más de él. Debo volver a escucharlo. Vale, el profeta es su léxico. Hombre, se supone que claro que con su palabra pues encandilaba a todos los que lo seguían, ¿no? Creo que era solo eso lo que había. Llevo el mineral de esto para hacer de todo. Cocina, explosivo, fuego y todo esto abierto. Tiramos de nuevo. Vale, aquí hay una barricada. Esto no vale. Esto no vale. Esto tampoco vale. Y esto tampoco, pues no sé. Habrá que poner algún explosivo ahí o algo.
aquí. ¿Qué te ha dicho? No depende solo de él, pero nos va a dar una recomendación a los dos. Luego habrá una especie de ceremonia de iniciación. ¿Eso es todo? ¿No puede hacer nada más? Mira, algunos de ellos tuvieron que esperar años antes de ascender en la Trinidad. Hay que tener paciencia. ¿Qué ha sido eso? Voy a ver. Alguien se está riendo de nosotros. ¡Que salga! ¡Granada va! ¡Tomando posición! ¡Llegado! ¡Me disparan! ¡Tenemos una baja! Batallita. Voy a ir por lo que antes quería coger, pero no podía. Es un ruido súper extraño. La enfermedad me está arruinando el cuerpo. Y ahora también la mente. No dejo de divagar. Me pierdo en recuerdos. Me pierdo en pensamientos sobre el día en que murió Lord Croft. Cómo se alteró el plan. Cómo que habíamos fracasado. Y antes de eso, mis primeros días con la Trinidad. Aprendiendo las historias secretas del mundo, aprendiendo que era nuestro deber salvarlo. Y antes aún, la infancia. Constantine y yo solo podíamos confiar el uno en el otro. Luego me libero. Vuelvo al presente. Siempre he hecho lo que había que hacer.
Y esta vez no será una excepción. Nuestra amiga, traidora. Vale. Pues como digo, escucho los ruidos esos, que también los escucharéis ustedes. No sé de dónde viene eso. A ver si puedo salir de aquí de alguna manera. Elías y yo intentaremos llegar a las colinas, donde vive el viejo oso. La Trinidad sigue agrupada abajo, en la antigua base soviética. Esperaremos a que caiga la noche para partir. Es un gran riesgo, pero sabemos que se acerca la batalla. Necesitaremos hierbas medicinales de las que crecen en esas colinas si queremos sobrevivir al combate. A ver, aquí hay un sitio aquí para grabar. Así que voy a aprovechar y voy a dejarla aquí, ¿vale? Nada, pues espero que os esté gustando mucho la serie. Venga, y seguimos en el próximo episodio. Like, comentario, ¿vale? Venga, bye bye.